Hi guys, ¿me ven y me escuchan bien? Can you hear me? Can you see me? Yes, teacher, Yes, hola. teacher. Okay, perfect. It's good to see you again, Byron and Susan. How are you guys? Con mucho calor. A lot of, yeah. It's so warm. Oh my God. Que, ajá. Caso de mentira. Así que para el Perdonen. No les estoy escuchando bien y no, creo que es mi internet. Your internet connection is unstable. ¿Me escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me ven bien? sí, Ok, se me está pero se trabando. pesaba la. Se me está trabando un poquito y no sé por qué. La clase anterior la di súper bien, así que no creo que me falle hoy. Pero si dice, your network bandwidth is low, como que está bajo. ¿Se me escucha trabado? Por Oh my God, I don't know why. Ok, ay no. No sé qué le pasa al internet. Acabo de dar una clase y no me pasó. I don't know what's happening. I don't know what's happening, let me see. Can you? Yes, I can see you. And can you hear me very well? Yeah. Sí. Sí se me escucha, por lo Yes, se menos. traba un poco. El sonido. El sonido, o sea. Yes, Ay, well. Okay, we're going to try to continue with that, right? Because we need to start the class, but si algo no se me entiende o se escucha muy interrumpido, me pueden avisar, okay, para ver cómo hago y cómo soluciono con el internet, porque acabo de dar una clase y no me estaba fallando el internet. O sea, literalmente acabo de salir de la clase y no me estaba fallando el internet, entonces no sé. Pero mientras me escuchen bien, que es lo más esencial, es como podemos continuar, right? So, if you are understanding me, si me están escuchando y me están entendiendo, avísenme, please. If you are not, tell me too, okay? If you are not, tell me too. Si no se me entiende, también me pueden decir y repito las cosas, okay? So, tell me, how are you? Ya, yo ya los veo bien a ustedes. Me parecían como medio raros, pero como trabaditos, pero ya no. Okay, tell me, how are you guys? Okay, Paola dice que me escucho bien. Gracias, Paola, por avisarme. Okay, entonces. Very Hi, Wendy. It's good to see you. Okay. nice Ahora él nos dice por aquí que se me escucha bastante bien, así que creo que no vamos a entrar en crisis y vamos a continuar la clase normal, porque dice Paola que se me escucha bien. En dado caso que ustedes me escuchen cortadito, me avisan, ¿sí? Y yo puedo volver a repetir o busco cómo conectarme, pero que se vuelva a repetir, ¿ok? No se preocupen. So, Wendy, how are you? Very fine. Really? Why? Really, something tired, but very, very fine. Very fine to be Okay, I understand, I alert. understand. I'm tired too, right? I'm a little bit tired too. También estoy un poquito cansada. I was talking with my other class that I was trying to study because we are in my career, we are the second exams. Estamos como en los segundos parciales, a mitad de ciclo. Pero solo se traba por si se escucha. Ok, lo esencial es que me escuchen, ok. Más que verme, que me escuchen, please. Que se me escuche es lo esencial. Ok. So, I'm a little bit tired too. I have been crying today because I felt a little bit bad. Estoy como viviendo un duelo de una ruptura amorosa, de Sí. una relación que tuve durante muchos años. So, I'm a little bit tired, a little bit exhausted, a little bit sad, but. Thank you, next, dice Ariana Grande. I love you, Wendy. Thank you so much. Yeah, thank you, next. Thank you, next.
Yeah, like I'm a little bit sad right now. I think it's completely normal, but with all my energies, porque mi prioridad en realidad es la universidad, así Se que trabó total todo. oh my God, you didn't hear me. Les estaba diciendo que mi prioridad es la U, así que yo estoy ahorita que me Está conectando y desconectando la pizza. Bye bye, good night. I don't have classes. Promise. Ay, ¿quién más tiene calor? Yo creo It's que todos sí. Hotting. ¿Quién tiene aire acondicionado en su cuarto o en su casa? ¿Qué hará? Nadie. A puro aire, así Qué triste. Yo por eso En uso el patio. cuaderno. ¿Ahora se me Por escucha bien? eso. Ay, sí, ay, Ah, sí. it's a back t-shirt, yes. Welcome back. Thank you. I'm so sorry. Ay, no, creo que se detuvo otra vez. No. Okay, pero en inglés. Okay. Can you Okay, hear let's me? go. Why the men so are dumb? Oh, ¿Por ya qué no. los hombres son tan tontos? Tonto. Ay, no, ya volvió la teacher, ya volvió la teacher. I heard that and I say like No, I'm going to yo say defiendo like mi not género. all men, but I'm not going to say anything. Okay. Cambio de tema, volvamos a la clase. Okay. Okay, excelente. ¿Ahorita ya se me escucha mejor? Of Soso. course. Okay, excelente. Permítanme un momentito, solo le voy a notificar a Paola, que fue la personita que estuvo aquí, que se me cortó. Okay. Ya avisé, ya reporté que se me fue, que tuve una pausa para que no digan que no reporto. Ya. Yeah. But I think that you can hear me now, ¿verdad? Ahorita sí me pueden escuchar bien. Yeah, clearly. Okay. Perfect. So we're going to start right now and I'm going to show you my screen. Les voy a mostrar mi screen y vamos a comenzar entonces. Me avisan cuando ya la puedan ver. Y si se me traba y ya no me escuchan otra vez, me avisan. Yeah, I can see. Ok, perfect. So, guys, we have a new topic for today, and this is the present progressive, right? It's a new topic, it's a new tense that we are going to use it. And it's really important because we can use it to talk about the things that we are doing right now. And it's so useful. Tense, right? Es un tense que se utiliza muchísimo, así que vamos a aprenderlo, ¿ok? Vamos a aprenderlo. This is the present progressive, and we're going to learn how to do this, ¿ok? So it's very important because you can use it to talk about the things that you do, well, about the things that you are doing because this is simple progressive, and some people can be a little bit confused when they are talking with the present progressive and the simple present. That was the last topic. Si se acuerdan que el último tense que vimos fue el presente simple, ¿sí? Este es el presente progresivo, ¿ok? El presente progresivo. So, first of all, I need to know if someone of you knows what is the present progressive. Si alguien sabe qué es, why do we use it? ¿Para qué se usa? ¿Por qué lo usamos? You can raise your hand if you know it. Wendy. Es algo que hacías en el pasado, pero sigues haciendo ahorita. Algo así. Algo que comenzó y que sigues Ajá, haciendo. ahí está. Eso. Excelente, Wendy. Ok. Another answer. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? No.
That's all. Susan? Present progressivo. For example, I am taking my class English with my teacher. Excellent. Good job, okay? Excellent, Susan. Bárbara, bárbara. Ajá. Yeah. Okay, that's all. Excellent. Yeah, como dijo Wendy, como dijo Susan, ambas también están en lo correcto. We're going to use the simple, the present progressive when we want to talk about and we want to talk express a current action. A current action is something that I am doing right now. Una acción progresiva es algo que usted está haciendo ahorita, ¿ok? Por ejemplo, algo que yo estoy haciendo ahorita es enseñar. I am teaching right now. Estoy enseñando ahorita, ¿ok? I am teaching right now. I am teaching to you. I'm teaching English to you, right? So, I am doing this. Cabe resaltar que el presente progresivo es una acción que está en progreso o que no ha terminado, ¿ok? A progress action. Action in progress or an unfinished action, una acción que no ha terminado. Por ejemplo, no tiene que ser específicamente algo que yo esté haciendo ahorita. En el instante, por ejemplo, ahorita las... ¿Qué hora es? Uy, ¿qué hora es? Quiero ver. Son las 9:12, 9:12 de la noche. For example, estudiar. Estudiar. Les he contado que estoy en la universidad, right? So, I am studying at the university. Yo estoy estudiando en la universidad. Puede que en este preciso instante a las 9 y 12 de la noche yo no estoy estudiando en la universidad, pero estudiar en la universidad es una acción progresiva que no ha terminado, ¿sí? Yo comencé allá por el 2018 y todavía no he terminado la U. So, es una acción progresiva. Sigue estando en progreso. Todavía no está terminada. Entonces, eso también es presente progresivo. ¿Ok? Por ejemplo, se puede utilizar, y por eso quiero que no lo confundan con el simple present, porque pueden utilizarlo para hablar de las mismas cosas, pero como les digo, ustedes son quien elige el tense que mejor se adapte a lo que usted quiere expresar. Así es en inglés y así son todos los idiomas. Usted elige lo que mejor siente que se adapte para expresar lo que usted tiene en cabeza. What happened? Adán, andaba el gato. Sorry. Escucho un gato llorar allá afuera. Edgar, ¿ya? For example, I am working in some company. Sorry, again. For example, I am working in some company. Excellent. I am working in some company, ¿ok? Sí, porque es algo progresivo, ¿verdad? No es que, no, todavía no lo han despedido, todavía no ha renunciado, por lo tanto es una acción progresiva. Usted puede utilizarlo, por ejemplo, trabajar es una daily routine que también se puede utilizar con simple present, perdón, como decir, I work 5 times in a week, como yo trabajo 5 veces a la semana, pero también usted puede decir, actualmente estoy trabajando, ¿ya? Currently, I am working. Y esto es también presente progresivo. ¿Quién me levantó la manita ahorita? Quiero ver. Wendy. Tell me, Wendy. For example, I am hearing a cat crying. I know. I think, I don't know if it's my cat. But this is an example. This example sentence. Okay. Pero así sería. But I am hearing. Exacto. Okay. Ay, veo que ya tienen toda una noción. Ya la agarré, ya. Excelente. Veo que ya tienen toda una noción de que es perfecto, ¿ok? Entonces pasemos a esta parte que es ya de la estructura. Bueno, solo les quería recordar como la Family Tree, que fue lo último que vimos la última clase. Esto es más que todo para que ustedes puedan diversificar los sujetos de los que hablan. Sí, remember que no siempre tienen que hablar de ustedes, también pueden hablar de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, de sus sobrinos, de sus hijos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, de sus amigos, right? Cuando ustedes hacen oraciones, no todo el tiempo lo hablamos de nosotros, sino todo el tiempo hablo de mí. A veces hablo de mi hermana, a veces hablo de mi mamá, a veces hablo de mi mejor amiga, por ejemplo. Yeah, so this is a lot, solo se los quiero recordar porque son sujetos también que ustedes pueden utilizar para las oraciones. No necesariamente siempre tienen que ser I am, ¿ok?
okay, también puede ser my great grandfather is working, or my husband is eating pizza, or my brother is drinking water, right? Podemos hablar de otras personas también, no solamente de nosotros. Esto solo recordárselos porque fue el topic de ayer y es bastante importante para que ustedes lo recuerden, que no quiero que se les olvide la family, por favor, que no se les olvide, porque esos son sujetos que ustedes pueden utilizar y personas de las que ustedes pueden hablar y que seguramente van a tener que hablar, right? Es más que seguro que alguien alguna vez les va a preguntar de su familia. So you already know how to tell him in English, yeah? ¿Cómo decirlo en inglés? Ya lo saben. So we're going to have a little reading time. Antes de pasar a la estructura, vamos a tener una reading time y les voy a presentar mi pantalla. Okay, this is the reading. Can you see it? Yes. Okay, perfect. So, I need two volunteers to help me to read. Someone to be Marcos and something to be Meili. Okay, Hazel va a ser Marcos. Me falta quien sea Meili. Raise your hand who wants to be Meili. Aquí hay. Quiero ver. Okay, Wendy. Okay, Hazel sería Marcos y Wendy sería Meili. Go, girls. Yo soy Marcos. Yes, usted es Marcos. Okay. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I am only child. Really? Yeah, most family in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, this is typical in Peru. Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. Yeah, a mí me gustaba esa parte de los regalos. I really love it. Okay, thank you so much, girls, for helping me to read. I need to know if you have any question about this conversation. ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario que está aquí? ¿Algo que no sepan qué es? Lo de nowadays. Nowadays. Okay. Excelente. Nowadays significa como cuando nosotros decimos en el español, ahora en día. ¿Sí? Como en estos tiempos, ahora en día. Sí, no, yo siento que sueno bien viejita cuando digo eso, pero cuando, por ejemplo, usted dice como en estos tiempos, right, ya no estamos hablando de hace dos generaciones, sino que de nuestra generación de adultos ahorita, y decimos, en estos tiempos todo es más fácil, por ejemplo. O bueno, todo es más difícil. Yo siento que en estos tiempos todo es más difícil. Nowadays, everything is I don't know, it's more exhausted, right? Es como es más cansado, right? Nowadays significa ahora en día, ¿sí? O actualmente también, o en este momento, en este periodo de tiempo, en este instante en que estamos viviendo. This is nowadays, ahora en día, right? Quiero ver. Ah, ustedes siguen siendo los que levantaron la mano. Another question? Sí, pero sería nowadays o nowadays. Nowadays. Now. Nowadays. Now. Nowadays. Okay. Nowadays. Perfecto. Así, exactamente así, Wendy. Nowadays. Y esto es ahora en día. Donde lo lean, esto es ahora en día. Sí, eso es. No tiene otra traducción. Sí, es ahora en día. Like, ahora en el presente en el que estamos. I don't know. Por ejemplo, nowadays it's so warm. It wasn't like that a few years ago, right? Nowadays it's so warm. The weather is so warm. En estos días, el clima está muy caliente. Hace unos años no era así. Sí se ponía caliente, pero no era tan caliente como está ahorita, right? So, in nowadays, it's so warm. Ahora en día, está demasiado caliente. Okay, it's too warm, es muy caliente. Okay, the weather is too warm. ¿Se comprende cómo se usa nowadays? Sí.
Sí. Ok, alguien me levantó la mano. Edgar, dígame. How would you say, en aquellos días no era tan caliente como ahora en día? Lo que quiere decir es como en aquel tiempo, más o menos. ¿Sí? Ok. No. 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 Yes. Now after, no. Quiero ver. En aquellos días, yo diría, in those days, como en aquellos días, in those days, porque those ya es como el plural de days, pero podemos entender que es como ya pasados. Podría decir, in those days, en aquellos días, los voy a poner aquí en el chat. Yo lo diría así. In those days. Por ejemplo, utilicemos como la frase completa. No, nowadays. Nowadays, the weather is pretty. Pretty también se puede utilizar para decir mucho, que sea muy. Sí, como pretty warm es como muy caliente, ese muy. Pretty es como muy. Aparte de bonita, que significa bonita también, y pretty también puede ser como para intensificar algo, como decir que es mucho. Pretty, pretty warm, muy caliente. Pretty hot, muy caliente. Pretty cold, muy helado. Pretty, ¿ok? You are pretty interesting, eres muy interesante, right? Pretty, para exaltar como esa acción. Para eso se utiliza pretty también. So nowadays, the weather is pretty warm. It's pretty warm. In those days, it was less warm, I think. Como menos caliente. ¿Sí? Armaría esta oración así. Look at this. Nowadays the weather is pretty warm. En estos días el clima es demasiado caluroso. In those days, en aquellos días, it was less warm. Era menos caliente. ¿Ok? Lo usaríamos así. ¿Se comprende? Ahí no les puse nowadays. Les Yes. puse nowadays. Sorry, me equivoqué. Me faltó la S. ¿Questions? ¿Alguna pregunta? Ay. ¿Preguntas? ¿Questions? No, teacher. No. Ok. Excelente. Si en dado caso quisieran decir en vez de en aquellos días como hace unos años, you can say some years ago. El ago es como hace, ¿ok? Some years ago, hace unos años, por ejemplo, también podemos decir ago para decir some days ago, también some days ago, como hace unos días, ese ago es como para decir hace, ¿sí? Some days ago, en dado caso que no quiera utilizar those days, vea. Like this, ¿ok? No more questions, right? I'm going to stop here and show you my presentation again. Okay. Avísenme cuando la puedan ver. Can you see it right now? Yes, you can see. Okay. So guys, this is the structure of this tense. Esta es la estructura del tense. Yo sé que a veces puede volverse un poco tedioso la parte de las estructuras. Yo recuerdo que cuando yo aprendí inglés no me gustaba. Pero ahora que las entiendo, siento que es más fácil poder comprender el idioma cuando uno comprende cómo se estructuran. Entonces, yo hago que trato de hacer que estas explicaciones sean lo más claras posibles para que usted no se pierda. So, usted sabe que si tiene alguna pregunta me la puede hacer. So, we're talking about the present progressive. And we're going to see. Let me see. I need a volunteer to help me to read the structure in positive. ¿Alguien que me quiera leer en positivo? ¿La estructura en positivo? Raise your hand. Edgar, ok. Edgar, help me.
Okay. Present progressive. In positive, we use subject plus verb to be plus verb with ing plus complement. Excellent. Thank you so much, Edgar. Okay, I need another volunteer to help me to read in negative, the structure in negative. Raise your hand. Hazel, okay. Hazel va a hacerlo en negativo y también me levantó la mano Wendy. Wendy, usted puede hacer el in question, okay? Go. In negative, we use subject plus to be negative plus verb with ing plus complement. Okay. Thank you so much, Hazel. Y Wendy, can you please help me with the questions? In questions, we use to be plus subject plus verb with ing plus complement. Y no sé cómo se dice el signo de interrogación en inglés. Yeah, it's just the question, right? It's just the question sign. El signo de question pregunta. Sign. Okay. Excellent. Okay. This is ing. Repeat ing. Ing. Remember que la I se dice como I en el inglés, no se dice como I. I es la E. I-N-G. Okay. Excellent, Wendy. Okay, look at this. We have this structure, okay? When you are talking in positive, you are going to use the subject, okay, el sujeto, que es la persona a quien estamos hablando. Ya hablamos de que hay un montón de sujetos. Puede ser usted, puede ser yo, podemos ser nosotros. Puede ser su abuelo, su papá, su teacher, su amigo, su primo, right? Su sobrino. This is the subject, la persona de quien se habla. You are going to add the verb to be, corresponding of the subject, el verbo to be que le corresponde a cada sujeto. Ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es el verbo to be para I, guys? ¿Cuál es el verbo to be para I? Ok. ¿Cuál es el verbo to be para you, para we y para they? Are. ¿Cuál es el verbo to be para he, para she y para it? Is. Is. Excellent. Is. Okay, ya se lo saben. Are and is. Estos son los verbos to be que le corresponden a cada uno de los sujetos. Usted sabe identificar los sujetos, por lo tanto puede identificar cuál es el verbo to be que le toca a cada uno. Luego vamos a poner el verbo con ing, the verb with ing. Esto es lo que se le llama la conjugación del gerundio, or the gerund in English. Así se le llama, a esa conjugación del verbo, se le llama gerund, ¿ok? Porque es el verbo con ing. Como por ejemplo, si yo tengo comer, ¿ok? Eat es comer. Le agrego la ing y digo eating, y ya es progresivo. Si yo tengo drink, le agrego la ing y ya es progresivo. Ya no es tomar, sino que es tomando. Ya no es comer, sino que es comiendo, right? Es progresivo, ¿sí? ¿Cuál sería el progresivo de drive? Driving. Driving, excellent, Susan, driving. ¿Cuál sería el progresivo de walk? Walking. Walking, ok. ¿Cuál sería el progresivo de sleep? Sleeping. Sleeping, excellent, Susan and Wendy, you are doing great, okay, look at this, ya tienen una idea de qué es el verbo con ing. Por cierto, no todos los verbos en el inglés, no absolutamente todos, tienen una conjugación con ing, pero sinceramente, en mi experiencia, jamás he utilizado un verbo que no tenga ing, así que realmente creo que sería, les digo porque sé que pasa, sé que hay algunos verbos que pueden ser bien extraños y no tengan un... No se les pueda poner ing, pero sinceramente, literalmente, en mi más sincera experiencia, yo jamás he utilizado un verbo que no tenga ing. Así que la mayoría de los verbos que ustedes conocen, comer, caminar, patinar, cantar, llorar, dormir, manejar, beber, todo tiene ing, la mayoría. Okay? So we're going to do like that. Okay, when you are talking in negative, you're going to use the same way as the positive, but the verb to be in negative. ¿Cuál es el negativo de
de I am. ¿Cómo digo I am en negativo? I am not. I am not. Okay, ese es el negativo. ¿Cuál es el negativo de are? Del verbo to be are. Aren't. Aren't. Are not. Or aren't. Ok. ¿Cuál es el verbo to be negativo de is? Isn't. Or is not. Excellent. Or is not. Isn't or is not. Ok. Are not is aren't. Is not, is isn't. I am not no tiene una contracción del verbo to be con el not en específico, sino que se usa la contracción así con el sujeto. Decimos I'm not. Sí, I'm not. Esta es la contracción, la lleva, este sujeto la lleva con el sujeto en vez de con el verbo to be, no como en los demás que sí lo lleva con el verbo to be. Look at this, are con, not con are, not con is. En esta no. El verbo to be se fusiona o se hace más chiquito con el sujeto. Okay, esa es la única diferencia. I'm not. Okay, los demás así son. Okay, guys. The verb to be in negative, ya los conocimos, ya no los dijeron por aquí. The verb with ing and the complement. And when we are doing questions, we're going to use the verb to be first and then the subject. Look at this. Eso es lo que les decía. Una característica del inglés es que siempre en las preguntas, usted lo que va a hacer es darle vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo. ¿Ok? El auxiliar del tiempo en este caso es el verbo to be. El verbo to be es el auxiliar del tiempo en progresivo. Además del verbo con ing, porque los verbos también se conjugan, right? Entonces, el auxiliar y la conjugación del verbo es lo que nos dice qué tiempo es el que estamos usando. Esas dos cosas. Por ejemplo, en pasado simple, el auxiliar es did. Por ejemplo, en presente simple, el auxiliar es do and does. Por ejemplo, en pasado progresivo, que es este, sería este tense, pero en pasado, el auxiliar también es el verbo to be, solo que en pasado. Okay, was and were, por ejemplo, que son el mismo verbo to be, pero en pasado. So, this is the way that we use it, okay? Utilizamos el verbo to be primero, luego el sujeto, luego el verbo con ing, y luego el complemento. This is the way that we use it, okay? Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No? No. Perfect. Les presento mi paint, que es mi pizarrita. Y me avisan cuando la puedan ver. ¿Ya la ven? Yes, teacher. Yeah. Okay, so ya que no tienen preguntas, hagamos ejemplos, ¿okay? Ustedes solo son 8, así que creo que pueden darme al menos un ejemplo cada uno. Ustedes son bien poquitos. Mi clase pasada tengo como 20 y algo de personas. So, a veces es como imposible que todos participen, right? Porque me llevaría la hora completa. But, ustedes son más poquitos, así que sí que no hay excusas. Les voy a dar primero mi ejemplo, un ejemplo que yo puedo darles. And I am drinking wine in my bedroom. Look at this. Sujeto. Chequen la estructura. Sujeto. Verbo to be. Verbo con ing. Complemento. Okay? El complemento es all the details, right? Like when, where, at what time. Like what. ¿Qué estoy tomando? Vino. ¿En dónde? En mi habitación. Okay? So, this is I am drinking wine in my bedroom. This is my example, okay? Es mi ejemplo. Se pueden fijar, lleva la estructura. Susan? Okay, teacher, my example. I am exercising for 5 minutes every day. For five. Uh-huh. 45 minutes. 45 minutes every day.
Okay, look at this. I am exercising for 45 minutes every day. Eso también es progresivo porque estamos hablando de algo que ella no ha dejado de hacer porque lo hace todos los días. Por lo tanto, es progresiva la acción. Sí, también puede ser una daily routine. Por lo tanto, usted puede hablar también de la misma cosa con el simple present. Siempre les voy a recordar que usted puede hablar de la misma cosa en distintos tiempos. Aquí usted es usted quien elige el tiempo que utilizar, el que usted crea que es más conveniente, ¿ok? Así que, sí, I am exercising for 45 minutes every day. Me estoy ejercitando por 45 minutos todos los días. Es algo progresivo, es algo que Susan hace progresivamente. ¿Ok? Thank you so much, Susan. Alguien más me levantó la manita, lo vi por aquí. Wendy, tell me, Wendy. My crush isn't not. My crush isn't write me anymore. You say write me. Write de escribir, escribirme. Ah, write me. Write me. Okay, it's writing. Writing me anymore. Excelente, writing me. Okay. Excelente. Como mi crush ya no me está escribiendo más. Ya no me está escribiendo más. Okay, look at this. Yeah, it's a good example. Yeah, I understand because my ex isn't writing me anymore. This is something nice. Yeah, it's something nice. Like, thank you, next. Like Ariana says, like, thank you, next. Thank you, next, of course. Yeah, okay, it's a good example. My crush isn't writing me anymore. Okay, es presente progresivo. Edgar, le escucho. Are we learning English right now? Are we learning? Uy, lo puse mal, lo escribí mal. Learning English right now? ¿Así? ¿Así me dijo? Yes. Okay, it's a question, right? Yes. Okay, Edgar, ¿y cómo me la contestaría? ¿Cómo me contestaría la pregunta? Yes, we are. Yes, we are. Excellent. Yes, we are. Yes, we are es como la más simple, ¿verdad? Sí, sí, sí estamos. Yes, we are learning English right now. Yo siempre les digo que mientras estén aprendiendo traten de decir las oraciones completas, pero of course no, a veces como uno solo quiere decir yes I do, no I don't, we are not, right, que es como sintético, right. Cuando uno está aprendiendo digo que a veces es importante para que no se nos olvide el hacer la oración completa aunque sea un poquito más tedioso. Ok, vi que alguien más levantó la mano y ya la bajó, no sé quién era. Okay, do you have any more examples? Todavía hay varios de ustedes. Díganme. Solo Wendy, a Hazel, y a Edgar, escuché. Who is the next of you? The rest of you, sorry. The rest of you. What are you? Raise your hand who wants to tell me another exercise. Yes, Biden? Yeah. I am Fred. Driving every day for a long time. Look at this. Excellent. Thank you so much. I am driving every day for a long time. Estoy manejando todos los días por un largo tiempo. Okay? It's a progress action. Es una acción que no ha terminado porque él está diciendo que todavía lo está haciendo todos los días. Sí, si él para de hacerlo, ya se vuelve pasado simple o pasado progresivo, cualquiera de las dos. Pero por el momento es algo progresivo. Look at this y cumple todo. Sujeto, verbo to be, verbo con ing, complemento. Thank you. Okay, Hazel, la escucho. Okay, my sister is cooking sopa de tortilla for me. Okay. Tortilla soup. Excellent for me. Good job, tortilla soup. Yeah, de hecho, la sopa de tortilla también es algo bien. ¿Se acuerdan que les dije de que los
los nombres propios casi no se cambia, no se cambian en el inglés, sino que se utilizan los mismos. Por ejemplo, pupusa no lo traduce. Entonces sí se puede decir tortilla, sopa de tortilla porque es un nombre propio de México. Así que sí se puede, ¿ok? Pero también podemos decir tortilla soup, que sería raro, siento yo, porque yo soy bien fan de utilizar las palabras nativas como son, right? Pero no podría traducir pupusa or something like that, no me gustaría. But yeah, you can do it like this. Okay, thank you so much. Y cumple justo en la estructura. Look at this. Sujeto, verbo to be, verbo con ing, complemento. Cumple exactamente todo. Okay. Edgar. Another example. My wife is watching soap opera right now. Did you say watching or washing? Watching Ajá, watching. soap opera. What is that? Novelas. Yeah, ah exactly. It's my okay accent, Latin America. ah ya entendí, ya entendí. Yo les digo novels, así que le vamos a poner novel. He's watching a novel right now, right? A novel. Right now. I see this word in some exercise that we have in the platform. Really? ¿Cómo lo Yeah. escribo? ¿Me lo podría escribir en el chat? So, I don't remember very well. Look at this, aprendemos los unos de los otros. No sé cómo escribir eso exactamente. Novelas. Right? Usualmente siempre utilizaba la palabra novel, así que si usted me quiere enseñar una palabra nueva, estoy abierta a escucharlo. Siempre, siempre abierta a escucharles. Okay. But I think that we're fine, right? Vamos a dejarlo como hasta aquí, esta parte de los ejercicios, bueno, de los ejemplos que hemos estado brindando, y vamos a pasar al ejercicio del día de hoy. ¿Qué es? Do your own examples with the present progressive, ¿ok? We're going to ask, what are your family doing? Uy, ¿qué pasó? The question is, what are your family doing? ¿Qué está haciendo tu familia? For example, my example, ¿ok? Tienen que decirles cada persona al menos tres cosas, ¿ok? My example, para que ustedes se guíen. My mom is cooking eggs and beans right now. My sister is reading a new book for the school. And my dad is sleeping right now, right? Tres ejemplos, tres cosas que mi familia está haciendo, ¿okay? ¿Sí, Susan? Teacher, for example, I can say my mom always cooking. No, si usted dice always cooking, es always es un frequency adverb para simple present. Podría decir, my mom is cooking always when she's watching a novel, for example. Mi mamá Okay. siempre está cocinando cuando está viendo una serie o una Okay. novela, por ejemplo. Thanks. My pleasure. Okay, another question? No. Entonces les pongo en las breakup rooms, ustedes ya saben qué hacer. Y son bien poquitos, así que creo que solo va a haber una breakup room, pero entre todos, ¿ok? Do that. Go, guys. ¿Ok? Ya pueden unirse a las breakout rooms. ¡Go!
Okay, we're getting back. I think that we are all here right now. So tell me, guys, who wants to share the exercise? ¿Quién me quiere compartir el ejercicio? Lo que hablaron, lo que dijeron. Wendy. Okay, Wendy. Edgar must to respect his wife every day and every night, forever and ever, because she is cooking every day, she is cleaning every day, and he must to respectful every day. Oh my God. I will die if I have to clean every day. It's something example. Okay, está bien. But it's something must to be. Okay, yeah, I understand. It's an example. Okay, yeah. Another example. Susan have a son. He's crying, but he's a sweetie child. Yeah, it's a baby. It's normal that he's crying. Completely normal. Que llore es completamente normal. Es un bebé. Right. Okay. Mm-hmm. Yeah, Hazel? Hi, teacher. Okay, Tamara? Sorry. Don't worry. I'm going to share one example of everyone. Okay. Or from everyone. Tamara says, my brother is carrying her wife at the hospital. Byron says, my brother is playing. Wendy says, my dog is sleeping. Hazel says, I'm eating tortilla frita. So delicious. Y creo que todos pensamos eso. Yeah, we are Salvadorian, somos salvadoreños, ahí está. Tortilla frita. Susan says, my big brother isn't cleaning the house. Y Edgar says, my son is playing with his tablet. Okay, that's all? That's all. Amazing, guys. Applause to you all. You are doing fantastic. Fue, creo, la primera vez que vimos el tiempo y así se les quedó. So that's amazing. Qué inteligentes todos. I'm so proud of you. Qué orgullosa me siento de ustedes. So I need to know if you have any more questions. Is there anything else I can do for you? Questions? Something that you didn't know, that you didn't understand or something? No? Everything is clear? Everything is good? Yeah. Yeah, Edgar, tell me. Just have to desire happy Mother's Day for tomorrow. Oh, thank you so much for all of you. Happy Mother's Day to you if you are a mom like Susan, and to your moms and your grandmas too. Para sus mamás y sus abuelitas también, que también son como nuestras madres, right? Les deseo un muy bonito día. Recuerden que mañana no vamos a tener clase porque es feriado, así que disfruten con sus familias y nos vamos a ver jueves y viernes, ¿ok? Jueves y viernes sí vamos a tener clase. ¿Good? Okay. Nice, teacher. Excellent. Thanks, teacher. Okay, so bye, guys. See you. Bye. Bye. Take care. Good night. Bye. Good night.